Y yo confieso
Escucha nuestras súplicas, Señor, y derrama tu gracia sobre estos siervos tuyos, tan santa y Elizabeth, Verónica, para que quienes se unen junto a tu altar sean fortalecidos en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tome el asiento, por favor. Esta asamblea consagra con su sello el amor de Dios. Cristo nos bendice copiosamente y con nuevo sacramento a ustedes también les santifico en el bautismo, nos bendice y les da fuerza para que se guarden por siempre junto a fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante la Iglesia les pregunto sobre su intención. Anzani y Elizabeth vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Al elegir el estado matrimonial, ¿están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios amorosamente los hijos y a educarlos en el camino de Cristo y de su Iglesia? Así pues, el que quiere encontrar el santo matrimonio, una de sus manos y manifiesta su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Anzani, te recibo a ti, Elizabeth, como esposa, y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y amar todos los días de tu vida. Yo, Elizabeth, te recibo a ti, Anzani, como esposo, y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de tu vida. Este consentimiento que se ha manifestado ante la Iglesia, el Señor en su bondad lo confirma y derrama su bendición sobre ustedes. Lo que Dios ha unido en nuestro mal no. El Señor bendiga a los niños que se van a declarar en la Iglesia del demonio y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elizabeth, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anzani, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas cartas que
Elizabeth, recibe estas alas como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anzani, recibe estas alas como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación.
nuestro, tú que estás en los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor esté ya con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal. Permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad del mundo, ten piedad del mundo. Decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe, no, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. ¡Oh!